¿Y qué pasa, freaks? Soy Mickey y esto es The Legend of Dragoon One More Time. Vamos allá. Voy a cago en. Joder. Vamos a empezar, ¿eh? ¡Zasca, zasca! ¡Yay! Venga, a por el cofre. A por el cofre. Bueno, eres un hombre muy alegre. No sé ni para qué voy abriendo los cofres. Es verdad, no me acordaba ya que estos cofres son lo más troll que te puedas echar a la cara. Para los que no os acordéis del episodio anterior, habíamos venido a estas ruinas para encontrar una cura para Shanna, porque le había afectado el veneno del bosque donde estaba el dragón verde. ¡Pero! ¡Eo! ¿Quién nos ataca? ¡Una bruja asesina! ¡Yeah! ¡Drake! Es increíble que hayáis pasado las trampas. Ya ves tú, si eran unas trampas de mierda. ¡Vamos! Desenvaina la espada. Pues vale. No queremos luchar. ¿Pretendes que me crea eso? No venimos a por el tesoro, pero si los tesoros están todos vacíos y son super trolls. Es más rápido vencerte. ¡Ladrones! Ya sé cómo sois, preparaos, pero. ¿Cómo que ahora ya sé cómo sois? Bueno, vale. ¡Reviento! Bueno, pues nos habíamos quedado justo antes de una pelea de boss. Y yo no me he curado ni nada. No sé cómo voy de vida, la verdad. Tucutucuta. Oye, oye, oye. Acabamos de empezar. Joder, 51. Madre mía. Bueno, vamos a ir rapidito, con esto. Madre mía, cómo se ralentiza la música y el juego y todo. Yes. Yeah. Lo único malo de transformarlos a los tres a la vez es que te has de tragar la animación de transformación. Pero bueno, tampoco pasa nada. Así recordamos cómo eran. ¡Ah, sí! ¿No se vuelve loco el fondo? Sí. ¡Yeah! Y como le he invocado con la Rose, pues se vuelve aún más loco. Vamos a hacer este, que solo es un enemigo. Y listos. Y me va a ir bien porque me voy a curar un poquillo. A little bit. Y. ¡No le has dado, Rose! ¡Has fallado! Es que vamos chiquitiqui. ¡Yeah! ¡Sí! Rayo de luz para el objeto. ¡Yeah! Qué cara de pocos amigos, que tiene el tal Drake. El Drake este. ¡Yeah! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿Cómo te has quedado, madafaka? Vale, vamos a. Por fuego individual. No sé si os habéis fijado, pero durante esta semana, aparte de ir colgando dos vídeos, no todos los días, pero casi todos, porque así voy acabando ya la serie de Borderlands y tal, los vídeos los he hecho un poquito más cortos, entre 20 y 30 minutos, pero más tirando a 20 que a 30. No todos, alguno ha sido un poco más largo, como por ejemplo el de Hitman, que se me alargó la pantalla, pero bueno. Entonces la idea es ir haciéndolos un poquito más cortos. Porque me da la sensación de que se pueden hacer un poco pesados. Entonces no quiero eso. Y eso. Lo que sean juegos así más tipo de acción y tal. Como por ejemplo el Borderlands. O bueno, el Torchlight no, porque ya he acabado la serie. Pero bueno. Borderlands, Dishonored. Y. No me va a salir. Y Prototype. Mi idea es hacer los capítulos un poquito más cortos. Y de los RPG igual. Pero claro, los RPG los estaba haciendo de una hora, entonces no los voy a pasar a hacer de 20 minutos. La idea es hacerlos de 30, 40, algo así. Supongo que de 30 más bien. Porque si no, has de tener mucho tiempo libre y muchas ganas para ver un capítulo de una hora. Y no todo el mundo tiene ni el tiempo ni las ganas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sobre todo, a ver, habrá gente que tenga tiempo y no tenga ganas, habrá gente que tenga ganas y no tenga tiempo, habrá gente que le guste y esto igual le jode un poquillo, me sabe mal por ellos, pero supongo que se os hará menos pesado ver un vídeo un poquito más corto. Y bueno, como voy a ir cortando, bueno, lo que hago siempre de cortar combates y tal, que es, en el Borderlands lo que he hecho es las muertes irlas cortando. Porque volverte a tragar todo el viajecito hasta llegar al sitio donde estaba haciendo las cosas y tal, pues es un palo. Y aquí los combates y eso, pues como voy haciendo cortes,
Tampoco perdemos tanto tiempo como perderíamos si lo hiciera todo, si lo grabara todo y os lo pusiera todo. Así que vamos a ir relativamente rápido avanzando y bueno, no sé, creo que va a ser más entretenido y así no me cuesta tanto subir dos vídeos al día, que tampoco es la intención, ¿eh? O sea, mi intención no es empezar a subir dos vídeos al día a partir de ahora cada día. Pero, coño, ¿qué haces tú? ¡Venga! ¡Venga! ¡Bombacas! ¿Qué pasa? Que ahora, si me acerco. No, mejor peto las bombas porque no me fío un pelo. No, claro. Si tengo explosion. ¡Explosion! Venga ahí, pues, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, eso, que no es mi intención colgar dos vídeos al día a partir de ahora para siempre. Pero como tengo tiempo y me apetece grabar y mira, pues de momento voy a ir colgando dos vídeos. Habrá días que haya dos, habrá días que haya uno. Siempre habrá un vídeo, siempre. A menos que me pase algo, voy a ir colgando un vídeo al día porque me gusta y total, tampoco resulta tan laborioso, ¿no? Laborioso, qué palabra. Y eso. Entonces, un vídeo seguro. Dos vídeos, depende. No lo sé. Ya iréis viendo. Vale. A esta serie le queda mucho. Porque, bueno, como veréis, aún no he avanzado. O sea, no he pasado del primer CD y son tres. Vale, Rose. I love it, perdón. Venga. Pero, joder, qué mal. Como estoy hablando, no me concentro. Pero, ¿qué tal esto? ¿Qué vas a hacer tú ahora, Gaylord? Pues eso, a esta serie le queda un huevazo. Estoy pensando en empezar otra de RPG para ir colgando como vídeo secundario, como lo que hago con Borderlands. Pues eso, ¿no? Vídeo secundario. No puedo atacar al. Sí, puedo atacar al cable. Pues ataco al cable. No me hace daño, ¿no? Atacar al cable. Pues eso, empezar otro RPG porque me apetece mucho un RPG antiguo. No sé qué juego será. Ya lo veréis. Mi idea. Joder, macho. Mi idea es grabar unos cuantos capítulos, si no toda la serie antes de empezar a colgar. Pero igual toda no, porque va a ser larga. Pero bueno. Entonces, eso. Igual me da por ahí y empiezo a subir como serie de vídeos secundarios en el mismo canal, por supuesto. Algún otro RPG. Como lo que estoy haciendo ahora con Borderlands, pues con algún otro RPG antiguo. No sé qué juego va a ser. Lo más probable. Bueno, ya lo veréis. No quiero adelantar acontecimientos. Oye, mamonazo. ¡Hala, tío! ¿Pero de qué vas? Joder, macho, se ha curado toda la puta vida, tío. Te voy a curtir el lomo fino, fino. Venga, hombre. ¡Qué mamón! ¡Hijo puta! Hostia, se ha curado un huevazo, tío. Bueno, toda la vida se ha curado. Porque yo creo que no le había quitado tanto. ¡Ay! ¡Qué mamonazo! Oye, ¿cómo voy de vida? Porque yo estoy aquí atacando sin fijarme en. Ah, voy de Luji, voy. Joder, qué mal, tío. ¡Qué mal! Deja de perder el tiempo, por Dios. ¡Bumba! ¡Bumba! Ay, me pensaba que lo había vuelto a hacer mal y me iba. Ya estaba con la pistola ahí a punto de metérmela en la boca. Joder, más bombas, tío. Bombas, bombas. A ver si tengo alguna magia de estas. Para todo. Quemar. Ataque de llama multi. No es multi, tío. Por acá nada. Toma negra, nada. Esto es lo que yo quería. Venga ahí. Tengo que darle a la X. Tiene toda la pinta. ¿No? ¿No? Qué bien, así no me destrozo la mano. Y joder, pedazo de animación, ¿no? 10 minutos ahí de animación. ¡Toma ahí! ¡Joder! ¡Qué bestia! Bueno, ¿qué? Ajá. Joder, otra vez el cable, tío. Venga. Y ahora se volverá a curar el muy madafaka y voy a tener que enfadarme. Venga, la bits. A ver si acabo un combo tuyo de una puta vez.
Normal. ¡Yay! Se rompe, tío. No se rompe, tío. Bueno, ya está a puntito. Joder, macho. Ni haciendo bien el combo. Pom, pom. Quitas un huevo. Bueno, en breve me vuelvo a convertir en dragón. Con todos. Es que me estoy esperando a que se llenen las tres barras para hacerlo combinado, porque me gusta más. No te cures, ¿eh? No te cures, ¿eh? Joder. No atino, ¿eh? Hoy estoy regular, ¿eh? Regular. Fio, fio. Venga, va. Ahora con el Lavitz hago bien el combo y ya me puedo convertir con todos en dragón. Se acaba la tontería de Tontun. Pom, pom. Pom, pom, pom. Quieto ahí. Quieto. Supongo que si avanzan hasta el final te quitan un huevazo de vida o directamente te matan. No lo sé. Esperemos que directamente no te maten. Bola de ataque. Desaparición. Vale, pues toca convertirse en dragón para hacer un ataque múltiple y petar las bombas. Porque si no pierdo tres turnos, tío, petando las tres bombas. Con la cara todo deformada. Venga, va. A ver cómo se vuelve ahora el fondo. Verdoso. No. No va a poder ser. Pues voy a atacar al Drake bandido. Era un bandido. ¡Bumba! Venga ahí. ¡Zasca! Uy, ¿qué ha dicho? No lo he oído. ¡Oh! Me lo he cargado. Joder, 177, ¿eh? Me ha quitado un huevazo, tío. Hostia, el Lavitz, ¿cómo quita? Lavitz, Lavitz. ¡Lavitz! ¡Bien! Tres niveles. ¡Wow! No he añadido. Pues se lo vamos a cambiar. Toma ya. Nivel up para todos. Nivel up, ¿eh? No level up ni he subido nivel, no. Nivel up. Vaya poti poti. Debes proteger a Shirley. ¿Quién es Shirley? ¿Tú eres Shirley? ¡Shirley! Hombre, a ver, es un fantasma. No sé qué le van a hacer. Igual es que en este juego no atraviesan a los fantasmas. ¿Qué eres tú? ¿No venimos por esto? Venga. Sí, la vida, la vida. ¿Eh? ¿Se conocían? Ay, se ha separado mucho, ¿eh? Eso no... Es que para recordarte te ha de mirar el culo. El culo. El culo. Rose, ¿verdad? Sí, muy bien. 100 puntos para la fantasmita. Ya entiendo, todavía sigues con tu triste viaje. Efectivamente, qué manera de decirlo, ¿eh? Madre mía. La vida de Ultratumba te ha quitado el poco tacto que debías tener. Madafaka. ¿No puedes darnos algo de la planta Dragoni? El dragón ha envenenado a Shanna. Como si tuviera que conocer a Shanna, ¿sabes? ¿Dragón? Oh, todavía se aferran a la vida. Por desgracia, no tengo planta dragón. Joder, tío, hemos venido para nada. Ay. Hay una forma de salvarla. Pues venga. ¡Dímelo! Oh, oh. What is this? Ataca lo que es. El espíritu del dragón. El veneno del dragón desaparece con el espíritu del dragón de plata blanca. Está lleno de magia curativa. ¡De puta madre! Oye, no me pero si ya me he cargado a tu colega. Vale. Pues venga, desafíame. Que le cuesta, ¿eh? Joder, macho, dos peleas de boss a la vez. Y encima he gastado la barra de dragón de... Ah, no, solo del Lavitz. Vale.
Perfecto. Pues venga, Lavitz. Oh, no me ha dado tiempo de cambiar el añadido. Joder, que este no me gusta nada, tío. O sea, mola física, o sea, físicamente, visualmente, pero es complicadillo de hacer. A ver, nada del otro mundo, ¿eh? No, no, que no parezca que soy un Yorika. Mira, es un árbol de Navidad. Se acerca la Navidad, chicos. ¿Os gusta la Navidad? A mí me encanta. Venga, Shirley. Te voy a meter unas cuantas gallinas. Bueno, ¿qué pasa con tu rollo, tío? La ha pillado gustillo al Lavitz, ¿eh? ¡Ataque del árbol de Navidad transparente! Joder. ¿Qué más se cura, tío? Qué asco. Dart, Lavitz, ¿por qué lucháis? Pues por proteger a los nuestros. Ábreme tu corazón, joder. Eso debe doler. Uy, va. Oh, ahora tengo que curtirle el lomo a la Shanna. Pero sabemos que no es ella. Vale, vamos a curar a Lavitz. Te estaba esperando, ¿por qué te fuiste sin decir nada? Perseguí al monstruo negro. ¿El monstruo negro? Efectivamente. Voy a defender. Igual no tengo que pegarle o algo así, no sé. Y así recupero vida. Tu turno. Dart, ¿qué vas a hacer cuando encuentres al monstruo negro? No lo sé. Es mentira, me voy a vengar. Pero igual no hay que decirle eso. Lo sabía, siempre has sido así, Dart. Siempre te precipitas sin pensar en los demás ni en las consecuencias. Así no podrás lograrlo. ¿Tú qué sabes? Ya está, ya me has evaluado psicológicamente. Ya puedo seguir curtiéndote el lomo. Dart, he visto tu corazón. Sin embargo, no puedo darte mi espíritu. Has perdido el control, piénsalo bien. Pues vale, no sé, pues te reviento. ¿90 puntacos, eh? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas de Buda? Hostia, qué ruido más chungo. ¡Discoteque! ¡Woo! ¡Party! ¡Woo! Uf, suerte que estaban defendiéndose. ¡Oh, qué mal, tío! Otra vez discoteca. ¡Ah, la discoteca de Buda! Hostia, este ruido me pega cada sobresalto. ¡Discoteca de Buda! ¡Fiesta! ¡Party hard! Venga, va. Madre mía. Dart, Lavitz, ¿por qué lucháis? Otra vez, tío. Por proteger a los nuestros. Vale, vamos a cambiar la... Lavitz, muéstrame lo que crees. Vale, supongo que tengo que decirle algo en concreto. ¿Oh? ¿Oh? ¿Este es el rey? Creo que sí. Defenderemos. Uy, la Rose está pachuchilla, ¿eh? Lavitz, ¿qué haces aquí? Olvida a Shanna y vuelve. ¡Tú no eres así! ¿Vas a desobedecerme? Sí. Vale, vamos a curarte porque estás un poco pacho. No, voy a defender. Eso ya le cura un poco y así me pegan menos. Y tú defiendes también. Joder. A lo mejor más que me curo. Venga, va. Pregunta. Lavitz, me estás desobedeciendo. ¿Prefieres a una... que a una muchacha? ¿Que a muchachas? Ah, no, vale. ¿Prefieres a una que a muchas? Joder. Shanna me necesita. Bien dicho. Ese es el famoso caballero de Serdio. La vida es un tesoro. Ya sea una o muchas, ayuda a Shanna. Vale, con el Lavitz he respuesto bien. Dart,
Ábreme tu corazón. Venga, va. Ahora tengo que responder bien con el dart. Igual me he equivocado en la última pregunta. La del monstruo negro. Vamos a probar. Cúrome. Uno de vida. A veces se le va la olla la música, ¿eh? Pues vengarme. ¿Venganza? Sí. Bueno, me estoy curando los que lo necesitan. Que ya va bien. Y así no gasto potis. Por favor, olvida la venganza y ven conmigo. El monstruo negro y yo, o yo, Dart. Shanna. ¿En serio, Dart? ¡Qué alegría! ¿Sí? ¿Lo he hecho bien? Dart, avanzar nos traerá la verdad y el castigo. Aún así, ¿quieres ir? Pase lo que pase, iré o salvaré a Shanna y volveré. Pues... no sé. Vale. ¿Quién es la persona que más debes proteger? Mi señor. Ahí está. Claro. Porque si solo proteges a tu madre y le pasan cosas al rey, le van a pasar cosas a todo el pueblo. Pero si proteges al rey, pues no le van a pasar cosas a todo el pueblo y por lo tanto no le van a pasar cosas a tu madre. Por último, Rose, contesta. ¿Qué es la vida para ti? Puro sacrificio. Vale. Bien. Bien. Bueno, pelea no ha sido. Era más un test que otra cosa. Madre mía. Piedra de plata. Toma ya. Y otro nivel. Joder, macho. Lo están regalando hoy, ¿eh? Venga, va. Venga, piedra, ven a mí. Se lo toma con calma, ¿eh? La piedra, como veréis. ¡Uop! Mía. Ah, ya podemos pegarle una pana. Bien. ¡Weo! Ha sido precioso, llevaos esto como prometí. Pero debo pediros un favor. ¿Qué quieres? Vale. ¿Qué quieres? Que salve a Drake. Vale. ¿Que tengo que volver con la Shanna cuando tenga el espíritu de plata o qué? Ah. No me acuerdo de esto, ¿eh? ¿Debería pasar algo? ¿Esto? El dragón de ojos rojos convoca el poder curativo del espíritu del dragón de plata blanca. ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Soy un healer! No. Otra vez no, ¿eh? Venga. Coño, me duele la mandíbula y no sé de qué, tío. Pero ha sido al ponerme los cascos, ¿eh? Igual los tengo muy bajos o algo. No sé. Voy a subírmelos un poquillo, a ver. Perdonad si se oye... Ups. No sé qué he tocado. Ay. Ni puta idea. Shirley. Ah. Bien. ¿Qué pasa, Rose? Me da un rile cuando... Sí, en el... Este de palo. ¡Cuelgue! ¡Cuelgue! Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Sigamos. Cofres. ¡Oh! Bien, todos los cofres que no me habían dado nada antes, ¿no?
mamones y 20 Gs de mierda, ¿eh? Que esto no es dinero ni es nada. Va, tío. Portaos un poquito, por favor. Que tengo que hacer el camino de vuelta y va a ser duro. 20. Prisa curativa. Estilete del demonio. Eso suena bien. Ah, que aquí también puedo luchar, tío. Date prisa, Dart. Vale, vamos a mirar qué hemos conseguido. Primero del todo, el añadido de Lavitz. Son 6 golpes. Me da... Bueno, es nivel 1 y no está nada mal, la verdad. Joder, hace un huevazo de daño y solo al nivel 1. Vamos a ponérnoslo. Vale, perfecto. Entonces, armas. Me sube la defensa, me baja el ataque. No sé... Hostia, sube un montón la defensa. Susto, guardia, nada... A ver... Yo creo que compensa. Foto de plaquetas. Sube la defensa y baja la defensa mágica. Hombre, yo creo que compensa, la verdad. Pero... Se lo pondré al Lavitz este. A ver, piedra de plata. ¿Qué hace? Reduce el daño de ataques de luz a la mitad. Pues vale. Oye, ¿y el... ¿Me habían dado un arma o algo? Igual lo he soñado. ¡Oh! ¡De puta madre! Entonces, para ti... Este gorro no... Ah, vale, es de la Rose el arma. ¡Wow! De Luji. Tengo algo... Es que el Lavitz me gusta el... A ver... 19, 60, 29, 70. No sé qué hacer, ¿eh? Así se lo vamos a dejar el daño. Vale. Hecho. Pues venga, pa' casita. A curar a Shanna. Shanananana. Qué palo dar, hacer todo el viaje de vuelta. Esto me parece que lo cortaré para vosotros. Porque total... Shirley, ¿dónde has ido? Sí, cortaré el viaje de vuelta. Y así nos lo tenéis que comer, total, no creo que pase nada. Si pasa algo, os aviso. Vale, pues ya hemos llegado a la casa del curandero. Curandair. Y vamos a curar a Shanna. No, no encontré la planta dragón, encontré algo mejor. Tara. Pero con esto. ¡Ay, con esto! ¡Ay, con esto! Deberíamos poder salvarla. Deberíamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Reacciona! ¡Le sale... ¡Le sale luz del chirri! ¡Yeah! ¡Potorro luminoso! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Ella es la usuario del dragón! De plata. ¿Cómo se llama? ¿Blanco o plata? No sé. Debemos prepararnos ya. Vamos, el último combate. ¿Qué es esto? Es el espíritu del dragón. Del dragón de plata blanca. Eso mismo. ¿Será Shanna un... ¡Un dragón! Pues sí. Evidentemente. Toma ya. Toma ya. Shanna la curandera. Muy rico. Lo único que no me acaba de convencer de este juego es cómo va el sistema de magia. Porque o usas objetos o usas magia cuando eres dragón. Pero claro, cuando no eres dragón, la magia son objetos. A menos que me equivoque, ¿eh? Igual se me está yendo la olla y luego más adelante la desbloqueas, pero yo no lo recuerdo. Que yo sepa, la única magia que existe es cuando eres dragón. Toma ya. Somos el clan de la canica. ¿Lo notas? Es el poder del dragón. ¡Sí, lo noto! Me estoy poniendo... ¡Dragón palote! ¡Sí! No es solo potente, sino muy tierno. ¡Ay, qué bonito! ¡Cómprate una gafa de sol, viejete! ¡Ay, apaga la luz! ¿Puedes levantarte?
Pues se ve que sí. ¡Yee! Ya está, curada. Fácil y rápido. Doctor, en cuanto a esto, no sé qué decir. Hombre, no sé. ¿Qué le vas a decir? ¿Ha merecido la pena esperar tanto tiempo? A de lujo, porque no te iba a pagar. Vale. Perfecto. Ya veo. Has derrotado al dragón, sí. Muy bien. Puede que lo... Sí, sí, sí. El título de más fuerte del mundo. ¿El más fuerte del mundo? Interesa, ¿eh? Hombre, sí, la verdad. La competición de los héroes es... héroes. Es donde fui en el anterior capítulo que me perdí. Y no sé si eso lo puse en el vídeo o no. Creo que sí. Y no estaba abierto aún. O sea que si ahora vamos a la arena, joder. ¿Puedo dejar de darle golpes al micro, por favor? Si ahora vamos a la arena, podremos luchar contra otros hombres fuertes. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Bueno, pues... No, nos ha cundido bastante. Hemos conseguido una piedra de dragón para Shanna. La hemos curado. Y ahora toca ir a la arena, que va a ser en el próximo capítulo. Vale, pues toca Free Consejo. Bueno, como últimamente... O sea, bueno, los que estáis en YouTube y jugáis, por ejemplo, al LoL o al WoW, os habréis dado cuenta de que hay dos tipos de personas, ¿no? Lo que digamos, la gente que intenta ayudar, cuando le gusta algo aconseja en los vídeos, si no le gusta te lo dice amablemente y tal, pero tanto en YouTube como en el LoL, como en cualquier sitio de estos online, ¿no? Y luego están los haters. Mi consejo, sed haters. Ya veréis cómo liberáis una de estrés. O sea, a saco, a por el que se os ponga adelante. Tu vídeo es una mierda, te odio. ¿Por qué? Porque te odio. No necesito razones, soy un hater. Ya veréis, os vais a desestresar un montonazo. Venga, freaks. Adiós.